Bueno, ¿qué tal, mi gente? Ahora sí acaba de comenzar este tu programa favorito de todos los miércoles, este y todas las semanas, con Giovanni Graham, Giovanni Vázquez. Y hoy el programa es recordando a mi madre, mi mamá, porque es tan especial y tan valiosa, ya que ella falleció en el 1994 por una balacera, un tiroteo callejero en Puerto Rico. Hoy es mi programa y acaba de comenzar por aquí Radio X Universal. Radio X Universal. Pff, Giovanni Graham, Giovanni Vázquez. Este es Giovanni, Radio X Universal, aquí en Punto Red Studio, con los muchachos de producción, José Javier y muchos más, porque somos unos duros aquí en Punto Red. Tienes que estar acá con nosotros. Gracias a la gente de Red Shadow. Aquí en Punto Red acaba de comenzar tu programa favorito, Radio X Universal. Este es Giovanni. Oye, puedes anunciarte aquí este y todos los miércoles escribiéndonos al email a jvproductions@gmail.com. Escríbenos al Gmail. Al Gmail, sí, manda tu propuesta, escríbenos para saber la información suya, si pasa la prueba para obviamente ser el candidato o candidata número uno en cuestión de promoción. Cuando envías la propuesta, la información, email a jvproduction@gmail.com, entonces nosotros le decidimos si le promocionamos con banner, si le promocionamos con canción, con video, con foto. Estamos para darle promoción, publicidad a su empresa, a su negocio, que tanto merece ser visto, conocido y que tenga followers. Le escriben, le llamen y le visiten y puedan seguir sus redes sociales. jvproduction@gmail.com es el Gmail que puede escribir. JV, se escribe JOTAV de bueno, E de Eduardo, Productions con UTIENOSI de punto. jvproduction@gmail.com, manda tu propuesta, escribe al Gmail para que nosotros podamos darte la información que tanto necesita y ya pueda ser anunciado, anunciada, y venderte como pan caliente y venderte también como hielo en huracán. Continuamos aquí, ¿en dónde? En Radio X Universal. Y vamos a comenzar con este video musical que nos da sentimiento. Por eso tengo la vela blanca, recordando a mi madre, que en pan descanse. Para todos ustedes, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás por allá? Regresa. Vuelve a mí, quiero abrazarte, abrázame. ¿Dónde tú estás? ¿Hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Compuesta por mí y grabada en el estudio Durán Music Studio, y también grabada gracias a Yaga y Maki, y también Durán de Koji, Rafael Santana, RJ Santana, Giovanni Vázquez. ¿Hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar en New York? Sigo aquí esperándote en la playa bajo el sol. En la isla del encanto, Puerto Rico, le grito a los cuatro vientos. ¿Cuánto tiempo más vas a estar allá? Dime, ¿hasta cuándo? Vuelve aunque sea un ratito aquí a mi lado. Dime, ¿hasta cuándo estarás por allá? Dime si tú alguna vez regresarás. Dime, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo tú, mi amor, estarás por allá sin tu hombre que soy yo? Te pienso de noche hasta la madrugada, la
las horas como días pasan. Me duele saber que aquí no estás. Te extraño, tú eres mi niña mimada. Extraño tus besos, tu cara. Extraño tu aliento, tu cuerpo. Dime hasta cuándo. El hombre que soy yo. Sencillo, cuando estoy diciendo el hombre que soy yo, se trata de que soy el hombre que dejó solo a los 8 años. El hombre que dejó solo cuando se fue al cielo con Dios. Soy un hombre, gracias a ti, mi madre, estuviste conmigo hasta los 8 años. Y Te fuiste, pero sé que está en nuestros corazones. Te recordamos, este programa está hecho para ti con mucho amor y cariño. Vamos a mostrarle a la gente de dónde es que viene mi madre. Veamos la foto con la foto del barrio. La foto del barrio es de dónde es que viene mi madre. Veamos ahora mismito las fotos y los videos del barrio, es donde ella parqueaba, las calles, los callejones. Ya mismito estamos viendo donde ella estacionaba, donde ella caminaba para buscar y llevar a sus 3 hijos a casa de su madre, nuestra abuela. Vamos a conocer a la historia de mi mamá y también la de mi abuela, que las dos son unas angelitas que están en el cielo descansando en paz junto a papá Dios. Para ver las imágenes, sigan aquí en YouTube, Giovanni TV. Ahí están viendo dónde estacionaba mi madre. Ahí estacionaba mi madre. Bueno, ya mismito continuamos. Por ahora, vámonos con un video musical. En lo que continúan haciendo todo eso que estaba preparando para... Y ciudadanos se encargan de la situación, gracias a Dios. Vámonos ahora con el video musical. Giovanni, mi hermano y mi hermana están vivos. Eso así en Radio X Universal. Eso así con Radio X Universal. Giovanni Vázquez, todas las semanas. Este programa para mi madre, recordando su fallecimiento, ya que en 1994 falleció bajo una balacera en la calle Laguna, en Playita Villa Palmeras, Puerto Rico. Estamos en vivo. Tenemos producción, la foto, los videos, o ponemos con un videito musical. Y ciudadanos se encargan de la situación, gracias a Dios. Correcto, ahí están viendo donde ya se estacionaba. Giovanni, mi hermano y mi hermana están vivos. Gracias a Dios, los niños y los niños están vivos. El barrio. Pero mi madre falleció en el 1994. Siempre solíamos visitar a nuestra abuela. Tenemos más videos, más fotos, por favor, de la misma escena, de la misma situación entre las 15. Y siempre... Nuestra abuela nos cuidaba y salíamos del colegio de Santo Domingo Sabio, y nos cuidaba muchísimo y nos daba buena comida. Y si nos portábamos mal, nos daba un regaño. Y pues nuestra mamá nos llevaba y nos traía a casa. Ahí están viendo, nos llevaba a casa nuestra abuela, su mamá, y mi mamá, pues gracias a Dios, es una madre que trabajaba, que compartía, limpiaba y cuidaba, y era una buena muchacha.
y lo siguen directo hacia allá. Aquí se forma el tiroteo entre guardias y narcotraficantes. Por ese callejón hasta el final choca el carro. Mi madre transitaba con nosotros los tres hijos. Y luego con una pared. Y se forma un tiroteo y mi madre fallece en el hospital luego de horas de botar tanta sangre, ya que el roto no pudo ser sellado. Es un tema fuerte, un tema real, tiroteo en las calles de Puerto Rico por, ¿verdad?, cosas que pasan en las calles. Tenemos más videos, más fotos, para que no continúe siendo lo mismo, por favor. Y pues es lo que le digo, producción, ya mismito preparan eso para continuar con esto. Vámonos con el video musical. Empezamos desde abajo. JV, JV, Black Mansion Records. Empezamos desde abajo, muchos me cogieron a relajo. Me puse pa' lo mío, progresamos. A los que no creyeron los callamos. Empezamos desde abajo, muchos me cogieron a relajo. Me puse pa' lo mío, progresamos. A los que no creyeron los callamos. Ya no estoy pa' relajo. Mucha gente de mí se burlaron, me utilizaron, de mi talento se lucraron. Decían ayudarme y no me ayudaron, y gracias a la burla fue que me inspiraron a cambiar con un estilo diferente. Giovanni 2017, venimos muy fuerte, vamos a cambiar el género, estén pendientes. Y con la boca abierta quedará la gente. Empezamos desde abajo, muchos me cogieron a relajo. Me puse pa' lo mío, progresamos. A los que no creyeron los callamos. Empezamos desde abajo, muchos me cogieron a relajo. Me puse pa' lo mío, progresamos. A los que no creyeron los callamos. Con letra diferente, nuevo estilo. No van a poder conmigo, el público va a ser testigo. Qué diferentes que venimos, con letra diferente. Desde abajo, muchos me cogieron a relajo. Me puse pa' lo mío, progresamos. A los que no creyeron los callamos. Ahora vengo al experto, esperen todo, party, los conciertos, las entrevistas y pa' la peli estoy bien suelto. Desde niño este fue mi sueño, y ahora llegó mi momento de meterle violento, que el público se sienta bien contento. En vivo aquí en Radio X Universal, aquí en Punto Red Studio, o eso así, aquí en Punto Red Studio, Radio X Universal con Giovanni Vázquez. Estamos en vivo, hoy estamos gozando y disfrutando, pasándola brutal, eso así, porque hoy es enero 20 del 2021 y estamos recordando a mi mami, eso así. Ya hemos mostrado varias cositas, ya mismito vamos a seguir mostrándoles, pero ahora vamos a mostrarles cómo era, como yo cantaba como niño. Oye, por favor, muestren cómo es producción para que vean y escuchen cómo yo me escuchaba, cuando niño, cuando yo era un niño, cómo me escuchaba yo cantando cuando niño, para que vean que yo no cogí clase de canto, para que vean que yo nací cantante, que mi mamá me trajo al mundo gracias a los genes de mi abuelo, que en paz descanse, que es trovador, gracias a los genes de mi papá, que está vivo. Así que mira, mira ese video yo cantando, eso es así, cuando niño. Yo soy Giovanni y voy a cantar, ¿ok? Y voy a cantar rap. Así que cierra los ojos bien, ¿ok? Cierra los ojos bien. Ámbale. Qué maldición, qué martirio, qué desilusión, qué desilusión. Ahora voy a cantar, cierra los ojos bien. Cierra los ojos bien. Y solamente pido un deseo para que te esta mirada. Y solamente pido un deseo para que te esta mirando, para que me cari, que me des tu calor otra vez. Así que cierra los ojos bien. Y solamente pido un deseo para, porque tu mano me quiere que te yo soy un mala. Que te perdí la casa ayer porque no estás equivocado. No sabes lo que dices, estás confundido, ya no sabes lo que dices.
ahorita, estamos aquí. Ahí vieron como yo cantaba cuando niño. Nacimiento, cantante de nacimiento, rapero de chamaquito. Y baladista, porque soy excelente imitador y me reté y cogí clases de canto. Y soy excelente rapero, trovador, hago freestyle, trovador, improvisación, rapeo. Soy rapero, quiere decir que, pues, rapero significa rapear. Y también baladista. Estoy probado, JV, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Ahora veamos a mi mamá, mi madre, que en paz descanse, Gladys Esther Méndez Feliciano. Veamos cantando a mi mamá, por favor, como ella canta, lo hermoso y bello. Ella, un ángel, qué hermoso y precioso canta, la letra, la voz, y a los niños, sus hijos, que ella le está cantando. Amar es entregarse, olvidándose de ti, buscando lo que el otro puede hacer feliz. Te amas como a ti mismo y te entregas a los demás. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás. Te amas como a ti mismo y te entregas a los demás. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Y de verdad que me da un sentimiento porque ahora yo entiendo que yo nací cantante porque mi mamá cantaba, nací y busqué de Dios porque fui bautizado por mi madre en una iglesia católica. Y si ella canta y me bautizó, pues yo soy elegido y escogido, nací cantante. Y cuando yo cantaba al lado de ella, yo me acuerdo que me caí, me golpeé en la cabeza. Y en verdad que yo sé que yo soy cantante de nacimiento. Mi mamá canta, es cristiana, mi abuelo es trovador, mi papá es locutor. Y en verdad que soy cantante de nacimiento y cogí clases de canto. Y mi madre canta hermoso y es cristiana y siempre se pasaba rodeada de niños, protegiéndolos, cuidándolos, encaminándolos, dándoles cariño y amor, dándoles atención. Y yo sé que ella es un ángel que está rodeada de niños, porque tienes que ser un niño para ir al cielo. Y toda la familia completa, parte madre y de padre, confiaba en ella. Quiere decir que ella hizo mucho por todos nosotros. Gladys Esther Méndez Feliciano, hiciste mucho por todos nosotros. Te amamos. Ahí quiero mostrarle a mi abuela, a mi abuelita, que es su madre, que es su mamá, que hace 6 meses falleció. Veamos a mi abuela, que es su mamá. Veamos, por favor, en Giovanni TV YouTube. Ahí está. Tenemos video también y varias fotos. Vamos a ver las dos fotos y el video. Ahí con mi abuela, eso así. La mamá de mi mamá, que en paz descanse. Ellas son dos ángeles. Eso así, son dos mujeres especiales. Me cuidaron, me encaminaron, me dieron cariño y amor, jugamos y sentí cosas hermosas, cosas especiales. Y yo no dejo de pensar y recordar esos seres humanos tan lindos, mi madre y mi abuela. Veamos ahora, por favor, producción, el video musical Tanto Tiempo. Tanto tiempo, porque tanto tiempo y nunca te hice una canción. Tanto tiempo y no te canté. Yo te canté en vivo, en persona, a los 6, 7 años, pero no sabía que a los 8 iba a morir. Y por eso esta canción, Tanto Tiempo, escrita por mucha gente y cantada por mí, Giovanni Vázquez, YouTube Zumba. Hola, soy Giovanni Vázquez. Buenas noches a todos los de Idol a Puerto Rico. A tu hambre salva. Giovanni Vázquez. Muchas veces me confunden mucho con Daddy Yankee.
Giovanni TV, continuamos. Eso así, mi gente, ya tú sabes, y por eso les estoy diciendo que ahora mismo ese video que ustedes vieron tanto tiempo es como un sentimiento de mami, yo te tuve, no te tengo, te extraño, no te puedo abrazar, no te puedo mirar, no me puedes escuchar, no te puedo escuchar, ¿dónde estás? No te siento, esto será un sueño, esto será una pesadilla, tanto tiempo, pero ¿sabes qué? Te logré superar porque te pienso, te recuerdo. Veamos estas fotos como cuando yo con mi papá le pongo flores a mi madre en el cementerio. Entra ahora a Giovanni TV. Ahí están viendo Cementerio Gladys Esther, fallece en el 1994 y su esposo es Jovino Vázquez. Gladys Esther, su esposa, madre de tres hijos. Ahí vemos a mi papá conmigo, ahí está. Mi papá poniendo la flor, si pueden subir o bajar un poco más la foto, poniendo la flor, ¿cómo se llama? Al ataúd. Porque mi papá y yo siempre, mi papá y yo vamos todos los años al cementerio a llevarle flores, a recordarla, a orarle. Creo que hay otra fotito que está mi papá dándole las flores. Ahí la tenemos bastante bien. Así que descanse en paz, Gladys Esther, de parte de Jovino Vázquez, Giovanni Vázquez, Xavier Vázquez, Gladimar Vázquez. Y Elsa también, de parte de todos los primos y nietos. Te amamos, Gladys Esther. Descanse en paz. Mami, te amo. Dios te bendiga. Descanse en paz. De verdad que es triste perder un ser querido en carne, pero reconocer que vive en espíritu.
y que a través de los humanos se meten esos espíritus muertos vivos a hacer algo como ángeles caídos del cielo por tu vida o por tus seres cercanos. Continuamos en Radio X Universal, aquí en donde, en Punto Red, mi programa semanal de toda la semana. Este programa está brutal, eso así, qué bueno que están gozando. Sabes que pueden anunciarte, oye José, díselo, ¿cómo pueden anunciarse? Mandando la propuesta a jvproductions@gmail.com y puedes ver este programa semanal, sí, por YouTube. Suscríbete ya a Giovanni TV, oye, verifícate a ver si tiene el banner por ahí, Giovanni TV, eso así, por YouTube. Y no te olvides que también puedes la propuesta enviarla por Gmail. Y así nosotros te damos la información para que puedas anunciarte y vender como pan caliente y pan y hielo en un huracán. Es muy importante que vendan, que se anuncien, que se dejen escuchar, ver, conocer, que tengan followers, que la gente los sigan, que la gente los conozcan, sepan de ustedes y puedan ustedes dar lo mejor de ustedes y ofrecer lo mejor de ustedes, el mejor servicio de ustedes, que el servicio, que el precio y también el profesionalismo y responsabilidad de cada uno de ustedes, lo que están ofreciendo al público en general. Vende y déjate conocer conmigo, jvproduction@gmail.com. Manda el email y también puedes seguirme por Instagram, Giovanni Grams, Giovanni Grams por Twitter y por YouTube, Giovanni TV. No te olvides que también puedes Facebook, Giovanni Vázquez. Así que estoy en Instagram, Facebook y también Twitter y también YouTube, Giovanni TV, Radio X Universal, Radio X Universal, Radio X Universal, Radio X Universal acaba de continuar este tu programa favorito todas las semanas. Ahora le vamos a estar mostrando el video musical, eso así, pero antes de irnos con este video musical, vámonos con esta canción, Decirte, porque sinceramente a veces quiero decirte tantas cosas y no lo hago, pero es momento de hacerlo. Decirte, que puede ser algunas partes para mi mamá, pero algunas partes también para mi novia o mi ex novia, cualquiera de mi ex, que pueden ser 10, 15, 20, no importa. Estamos activos, Radio X Universal, esto así, Punto Red. Vámonos ahora con el tema musical compuesto por Gelo Star, Giovanni Vázquez, cantado por mí, Decirte. Espero que lo goce y lo disfrute, Giovanni TV por YouTube. Como quisiera decirte, yo quisiera que contigo sueño cada noche. Como quisiera besar tu piel, besarte y perderme en tu cuerpo sin volver contigo una vez más, entregándome a ti, junto a tus labios, suave, lento, despacio, calentándonos, quemándonos. Terminamos abrazados sin reír, solos en la intimidad, enamorados, te comienzo a desvestir y mañana no es real, te conviertes en mi adicción y tú gritando por mí. Mi cuarto, desnudos en mi espacio, probándonos, amándonos y terminamos tocándonos así, solos en la oscuridad, enamorados, insistiendo en saber dónde estás al despertar. Cuando me levanto te escapas lejos de mí. Eres una perfecta atracción. Y en las noches robas mi corazón. Cuando me acuesto te tengo aquí. Cuando me levanto te escapas lejos de mí. Como quisiera decirte que contigo sueño cada noche. Como quisiera besar tu piel y perderme en tu cuerpo sin volver. Como quisiera decirte que contigo sueño cada noche. Como quisiera besar tu piel, como quisiera, y perderme en tu cuerpo sin volver. Sin volver.
Giovanni, el escritor de escritores. Quelo, Giovanni, Rashai, J-O-N y Latina, el original. Giorgi Emiliano, Giovanni, este es Giovanni. Aquí en Radio X Universal. Continuamos este y toda la semana aquí en Radio X Universal.red con JV Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, Radio X Universal. Anúnciate jvproduction@gmail.com. Manda tu propuesta, manda un email jvproduction@gmail.com. Sígueme para que te anuncies, para que te promociones y seas conocido, conocida y puedas vender como hielo en huracán. Y también puedes seguirme en las redes sociales, Giovanni Grams en Instagram, en Giovanni Grams en Twitter. Y también puedes seguirme en las redes sociales como Facebook, Giovanni Vázquez, y también puedes seguirme en YouTube, Giovanni TV. Acuérdate que tengo los videos saludos disponibles. Videos saludos disponibles. 787-201-0918. 787-201-0918. Videos saludos disponibles. Y show en vivo disponible. Este es Giovanni. Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Súper feliz, contento de estar aquí toda la semana en mi programa de televisión moderna. Eso así es. Mi programa de televisión moderna. Me siento brutal, súper feliz, súper contento. Y le quiero dar gracias a los auspiciadores. Minecraft, te votaste. The Lab Store, gracias The Lab Store por esta gorra. Y también gracias por esta camisa. También Cruz 7. Y también la gente linda de casa, Minelli. Y también VIP Transportation Orlando. Continuamos aquí en Radio X Universal, Radio X Universal. Esto es un programa recordando a mi mamá, que en paz descanse mi mami, Gladys Esther Méndez Feliciano. Descanse en paz, mami. Te amo, te quiero un montón. Dios te bendiga, gracias por existir en espíritu. Te recuerdo como lo más hermoso del mundo. Veo a mi novia y te veo a ti. Veo a mi hermana y te veo a ti. Veo cualquier mujer hermosa con carácter y te veo a ti. Quiere decir que tú eres un silueta de carácter, de ángel, de María, de una virgen. Quiere decir que eres una reina, una mujer hermosa, una mujer preciosa. Descanse en paz, Gladys Esther, mi mamá. Mi madre, RIP mama, RIP mami. Descanse en paz, mami. Te amo. Ahora sí, continuamos en Radio Eco Universal. Eso así. Continuamos aquí en tu programa favorito de todas las semanas con Giovanni Vázquez. Palmeras. Eso así, Radio Eco Universal. Vamos a estar viendo. Estamos listos, producción. Ya estamos viendo algo. Estamos viendo ahí como yo estoy entrando por las calles buscando la casa de mi abuela. Ahí ven que ese es el barrio Playita, Villa Palmera, Shanghái, la calle Laguna. Correcto. Ahí vieron. Estoy entrando a casa de mi abuela. La mamá de mi madre, que en paz descanse. Mi abuela tiene 7 hijos. Y su hijo, uno falleció por SIDA, el otro falleció alcohólico. Aquí hay gente linda, aquí hay gente hermosa. Y hay perros también, gallos y gallinas. Aquí vengo a visitar a mi abuela. Eso así, que en esta casa. Giovanni TV, en YouTube, Giovanni TV. De los 7 hijos que mi abuela tuvo, mi madre falleció en un tiroteo. Frente de sus 3 hijos se forma un tiroteo y sus 3 hijos lo pueden ver, lo pueden escuchar. Mi madre dice, bájense, pero mi hermano y mi hermana se bajan, se agachan, pero yo me quedo mirando y escuchando indisciplinadamente, y cuando me quedo mirando y escuchando veo como el carro choca con un carro y luego con una pared. Los cinturones nos marcan y la bala le da en su cabeza y le sale por la frente. Muchos tiros se sienten, un tiro me roza por el brazo izquierdo, que hoy en día el brazo izquierdo me duele. Pero es que el tiro no me dio en la bala, no me dio, me rozó. Los tiros inclusive dan en los cristales. Ya enséñame dónde se parqueaba mi madre. ¿Dónde ella se parqueaba? Antes de esa foto que están viendo, ¿dónde ella se parqueaba y por dónde ella transitaba? Muy importante. Les voy a estar mostrando dónde ella se parqueaba y dónde ella transitaba para que vean que ahí fue el tiroteo, pero tenemos fotos, imágenes del periódico en donde arrestan al alegado hombre que tirotea el vehículo de motor. Ahí tenemos el periódico. Dale zoom, por favor, y veamos la otra foto, que son dos fotos diferentes de lo mismo. Ahí vemos la foto de mi madre. Ahí vemos la foto de mi madre y el asesino. Así que si están en la calle tiroteando, bregando con drogas, armas, etcétera, narcotráfico,
pueden tener mucho cuidado, porque ahí están viendo cómo han arrestado al que ha matado a mi madre. Y se hizo justicia de dejar una madre sin tres hijos y dejar tres hijos sin una madre. Ahí ven la foto de mi madre y ven también foto del asesino. Ven el periódico. Vamos a la otra foto del periódico. Vamos a leerlo rapidito. Ahí dice muy claramente, la otra foto se ve más cerca. Ahí dice, fallece en un tiroteo, bala perdida, la bala le da, pierde sangre, fallece en el hospital. Jueves 3:30 de la tarde, enero 20, en la calle Laguna. Ahí pueden ver, dándole zoom por favor, ahí pueden ver mi mamita que va de casa. Y dice búsqueda del inicio, masiva búsqueda del que inició tiroteo en que murió. O sea, ahí no dice que arrestaron, ahí dice una masiva búsqueda. Mi madre era secretaria, madre, tía, hermana, humano. Descansa en paz. Dios te bendiga, te amamos mucho. Y ya vieron, vamos a enseñar dónde se parqueaba y por dónde, es un parking, donde había un parking, un poste, una pared. Veamos las fotos. Ahí están viendo. Mi madre fallece en un tiroteo en 1994 en Playita Villa Palmera, en Shanghái, eso así, en Playita Villa Palmera, la calle Laguna. Y lo siguen directo hacia allá. Aquí se forma el tiroteo entre guardias y narcotraficantes. Por ese callejón hasta el... Y lo siguen directo hacia allá. Aquí se forma el tiroteo entre guardias y narcotraficantes. Por ese callejón hasta... Ella trataba de salir de ese... Y lo siguen directo hacia allá. Aquí se forma el tiroteo entre guardias y narcotraficantes. Por ese callejón hasta el final, choque el carro con un carro y luego con una pared. Ambulancia. Y lo siguen directo hacia allá. Muerte de gente inocente en Puerto Rico por culpa del narcotráfico y guerras mundanas en Puerto Rico. Eso fue un pasado. Ya las cosas allá en Playita, Villa Palmera están súper bien. La cosa en Shanghái, barrio, Villa Palmera, Playita y Calle Laguna está súper bien. Gracias a Dios, las cosas allá han cambiado. Y saluditos a mi tía y que descanse en paz. Mi abuela, que descanse en paz. Mi madre, mi mamá, descanse en paz. Veamos a mi mami como está cantando en el cielo. Veamos a mi mami cantar. Está cantando en el cielo. Veamos Giovanni TV en YouTube. Mi madre cantando, mírenla, en el cielo, feliz, cantando. Ella está gozosa en el Señor Jesucristo, al lado de la diestra de Jesús y de Dios. Mírala descansar en paz. Veamos. Amar es entregarse, olvidarnos de ti, buscando lo que el otro puede hacer feliz, buscando lo que el otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir. Feliz y ante Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Te amo, jamás te olvidaré. Te amo muchísimo, representa mucho. Te amo, hay propósito y promesas cumpliéndose. Gladys Esther, descanse en paz. Gracias, familia. Gracias. Continuamos esta y toda la semana esta vela blanca que estoy prendiendo para mi mamá hoy en memoria de su muerte, enero 20. Así que descanse en paz, Gladys Esther Méndez Feliciano. Te amo. Giovanni Vázquez, continuamos este y todos los miércoles aquí en Punto Red. Gracias, familia. Descanse en paz, mami.